¡Córtala, vos, weón! Michael, perdone que lo... Gracias, muchas gracias. Michael. Gracias. El baile que acaba de hacer es muy rasca. ¿Y usted? No se pique, pero su baile fue rasca. Además no cantó nada, fue pura... Fue pura música. ¿Por qué? Porque no cantó, el baile fue rasca y no cantó, está en debe. Déjeme explicarte que solamente me dieron 2 minutos y tuve que acortar mi show. De hecho, no vinieron ni los bailarines, pero la idea es saber si te gustó mi acto, ya que mañana tengo que participar en el restaurante Las Viejas Cochinas en Talca. Lo que más me gustó... ¡Ya, hombre! ¿Sabes lo que me gustó? No sé. ¿No te saludé? Yo a mí conmigo. ¿Quiere que le diga una cosa? Lo que es bonito, el guante que tenés, ese me gustó. Bueno, este es una réplica exacta del guante de Michael Jackson. Lo venden a Luca en Maine. Mira. Toma, ahí está. A ver, ¿qué le pasó con la mano negra? Mire, su mano está negra. Bueno, sorry. Qué vergüenza. Lo que pasa es que, como yo quiero ser igual que el doble Michael Jackson, me fui a Tacna a blanquear la mano
Es barato y no tiene peligro. Yo se lo estoy muriendo. ¿Qué pasó? Pero... ¿Qué pasó? Quique, Quique. Quique, perdona, pero perdona, yo encuentro que Michael Pérez bailó súper bien. Bueno. Gracias. ¿Quiere que le diga una cosa? Usted no es opinión, señor. Usted es un desastre. Quique, oye. ¿Cómo? No. Tienes que escuchar la voz de un capo de la danza. Por favor, ven para acá, Julio. Te voy a enseñar mi paso lunar. Ven para acá. ¿Me vas a enseñar? Sí, ven, por favor, gracias. Permiso, Quique. Ven para acá. Mira, para que lo aprendas, el paso lunar es así. Momento. Mira, pones un pie, luego el otro, uno primero, uno los dos, porque te voy a caer dos hijos. Ya, de acuerdo. Ahí, así, después el otro, y ahora sí. Maestro. ¿Cómo es, entonces? Sí, claro, sí. Bien. Mira, pon un pie, luego el otro, ¿ya? ¿Comienza así? Okay. Ahora sí, maestro, vamos. ¿Voy para atrás? ¡Vamos! ¿Qué pasó? No, ¡qué tortura más grande! No, tranquilo, lo hiciste súper bien. ¡Qué difícil, Lea! Bueno, sería. Tenés menos ritmo que un galope de vaca. ¡Ya! Sorry. Oye, ¿usted vio su show por la tele la semana pasada? ¡Ya, hombre! ¿Qué? ¿Vio su show en la tele la semana pasada? Bueno, la verdad es que no lo vi porque estaba acá en vivo como todos los días sábado. Bienvenido a los Juevados de Morandeco, compañero. Quique, aparte que no hubiese podido verlo, que hubiese querido, porque... No tengo tele. Lo que pasa es que... Hoy día anda, pero prendido, ¿eh? No, lo que pasa es que estoy tan mal, Quique, que tuve que vender la tele. Eso fue. No te puedo creer. Sí, la vendí. Pero tranquilo. Tú no sabes lo triste que es para mí. Esto es más triste que Bambi para el Día de la Madre. ¿Más triste que quién? No, que tú no sabes lo que significa no tener tele un día sábado. Me imagino, si queríais ver Morandeco en compañía, está Michael Pérez Jackson, está todo, está bueno. No, yo veo a Pancho Saavedra. Perdón, supongo que la tele la habrá vendido para tener platita. No, la vendí para comprarme una Play 4 y poder jugar Fortnite. Pero después me di cuenta que sin tele no se puede jugar. Bolivia nunca va a renunciar su enclaustramiento. Mire, la vida hay que saber perder con dignidad y con la verdad. Muchas gracias. ¿Pero qué es esto? No. Es más seco que Pati Camillo. Ya, pero bueno, de todas maneras no estoy ni con la tele porque estoy chato de ver los matinales, que lo único que muestran es Mecano, y van a decir, los cabros están más viejitos. Así mira, qué pesadez. Son cosas que pasan, pero... Oiga, bueno. Patita, vaya, márquenle la falta. ¿Qué pasó? No sea falta de respeto, mire quién está aquí, oiga. ¿Qué? ¿Es ella? Yo defiendo a mis compañeros. Pero justo, ¿y te puedo decir algo? ¿Sí? Tú jamás podrías estar en Mecano. Bueno, pero yo te quería decir que yo soy fan tuyo, Katy Barriga. Yo de verdad que... Hoy un besito a la Katy. Seca, Katy, no es la Katy Barriga. Me encanta tu pega. Mira, me encanta la Katy, pero no soy la Katy. Bueno, me llamo Catalina. Michael. ¿Sí? Me llamo Catalina, yeah. Uy, yo soy... ¿Catalina qué? Yeah.
Porque él es estiloso para hablar, entonces estoy tratando de tener onda para comunicarme con él. ¡Oh, yeah! Claro, para ver si nos entendemos. Mucho ¡oh, yeah! Querido. ¡Oh, yeah! ¡Ay, pero, Cristian! ¿Cómo me haces eso? Oye. Hola. Yes. Ya, paren, basta. Oye, Cata, ven, ¿puedes pararte un poquito, por favor? Ya. Lo que pasa es que yo te quería decir que... Pero pórtate bien. No, yo soy ídolo tuyo, siempre te he seguido desde Bacán, de muchos programas más, y me gustaría ver si, ya que estamos aquí, tú me podías hacer la movida para yo entrar... Ya, mira, te voy a enseñar solamente porque te encuentro que eres seco. Lo que hiciste está espectacular. Seco. Estoy seco. De verdad, seco. Vale, increíble. Mira, yo no tenía idea que invitabas a Michael Jackson. ¿En serio? Mira. Seco, mira, de verdad, me impresionaste. Mira, cacha, mira. Oye, mira. Pero es que fuera de la talla, de verdad, yo jamás... A ver. Yo no me acuerdo mucho de los bailes, pero vamos a hacer. A ver. Yo tengo nota de escribirte y no sé. Yo no me acuerdo. Por cierto, que lo que siento yo no lo puedo negar. Estoy dándole al teclado. Yo no me acuerdo, o sea, han pasado como 20 años. No me acuerdo. Ya, 20, no, 15, 12, no sé. Bueno, ya, pero... Taca, 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 late mi corazón por ti. Taca, 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 máquina de escribir. Taca, 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 late mi corazón por ti. Taca, 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 una máquina de escribir. Computador. Ya, pero no me des la mano que me da miedo. ¿Te puedo decir algo? Oye... Eres seco. ¿En serio? Eres seco como Michael. ¿En serio? Pero para el Team Mecano no tienes posibilidades. Oh. Lo siento, Cristian, no. ¿Pero qué, Cristian? No, te falta una actitud juvenil. Justamente es lo que tú le estás criticando a los chicos y lo que tú no tienes. Pero si yo soy joven. Pero mira, no tienes la actitud juvenil. Cara, si tú me haces la movida para echar a Mecano y yo gano el primer lugar, no vamos a media, no vamos a media. ¿Me pagáis la mitad de tu sueldo? ¿En serio? Te pregunto. ¿Fracaso? No, no te voy a dar la mano porque me da miedo. No, de verdad. Espérate, ¿de verdad me pagas de tu sueldo? Sí, de verdad. Porque yo puedo hablar con... No, en serio, trato hecho. Igual tengo injerencia. Bueno, dale. ¿En ya. serio? ¡No te quiero dar la mano! Bueno, entonces no me la des. Oh. Ya, bueno. Lo hice igual. No, ¿hacemos? No puedes estar, no puedes estar. Vote por mí, por favor. Ya, no, vote, no vote, gatita, por favor. ¡Vote! ¿Qué? Ya. Eliminado. Oh.